¿Qué país? A ver. Venga, bueno. Concurso. Con teatro con día. 2000 euros. A ver. Bodegas franco-españolas. Último momentito. ¿Va usted a seguir haciendo bromitas sobre el nombre de la bodega o me dice quién es y qué desea? No, pero
que llevo una racha bastante fastidiada. Estoy en el paro desde hace año y medio. Y no encuentro trabajo, no hay nada. Yo trabajaba antes de informático en el Instituto 2. Nos han echado todos a la calle, claro, ¿verdad? Eso sí, somos los que más chistes sabemos del Ultragarín. Sí, sí, mire, mire, mire. Le llaman de todo, le llaman Ultragarín. Le llaman Ultragarín. Le llaman que si antes jugaba al balonmano y ahora juega al talonmano. Le llaman paga infantas. Le llaman enocillas. Porque es muy fácil untar, es muy difícil de limpiar. Y está muy buena, mira que lo digo. Le llaman el discípulo de Sócrates, porque cuando fue a declarar, él solo dijo aquello de: yo solo sé que no sé nada. Ya, perdón. Pero es que lo estoy pasando muy mal. Por culpa de lo del paro, que vino a mí me ha dejado, por uno del 15 de un perro flauta de esos. Que yo no tengo nada en contra de ellos, pero hombre, ya duele. Y encima, es que no sé si contas. Mis padres, que se han separado. Por culpa del fútbol. ¿Qué pasó? ¿Que uno era del Barça y otro del Madrid? No, que va, no, que tenía un mar al lado del Bernabéu, hombre. Y se montaba cada de que ni madre no aguantaba. ¿Qué, hombre? Hablando del bar. Claro, que por ese bar venía un grupito de tíos finos elegantes, que pedían el vino ese que tiene el suelto de concurso, que es como el del refrán, ¿no? Que es para siempre. Un diamante. Eso, que tenían el diamante ese. Bueno, los tíos muy finos, ¿eh? Estos que vienen de carta y todo, que bueno, no tienen ni idea de vino, ¿sabes? Así que. Pero no, de estos tenían que saber porque si no, no pedían su vino. Querría decirme de una vez qué coño mío de que tengo cosas que hacer. Ya, si me puede explicar qué tengo que hacer yo para lo del concurso del teatro con diamante. Con que lo ponen muy clarito en nuestra página de internet. Se lo explico muy rápidamente. Como puede usted ver, el título ya lo explica bastante claramente. Teatro con diamantes. Teatro con diamante. Y diamante no es una piedra preciosa. Y promocionan su bodega, que les toca listo. Oye, tenemos unos premios bastante importantes. Que bueno, algo de eso sí que hay. Y con la gente anda tan pillada de pasta, pues. ¿Por qué no va a contar la mía? Que no tengo ni pelo para irme a comprar una botella al súper. Por cierto, hablando de esperas, oiga, ¿me puedo grabar yo con el móvil? Se lo mando y saco la botella en internet. Que no tengo pelas. ¿Sabe usted lo que quiere decir? Menos sinvergüenzas. Que ya lo verán aquí y decidirán. Vale, y usted lo grabe bien. Oiga, ¿qué? ¿Quién me ha vuelto a colocar el tío? Este, pero bueno, qué vergüenza. Está todo el mundo aquí cabreado. Venga, Dani. Que esto es una oportunidad de oro. Vamos allá. Primero, hay que escribir un guión. Venga. Tú sí que vales. Venga, información es poder. Venga, tú sabes. ¿Qué dicen de la botella? ¡Coño! ¡Joder, cuántos premios! ¡Hala! Está metido aquí el tío este, que tiene nombre de Miguel Focaro, el padre. Ese te tiene fama que le mandas una cajita a casa y te veía tan brea, ¿eh? Número uno de ventas de vino blanco en Rioja en España. Número uno de ventas de vino blanco en México. En México. Esto es imposible, hombre. Esto es adulterar el vino. Que no da, que la Rioja es muy pequeña. Esto es como Johnny Walker. Que es poción muy pequeña, hombre. ¿Cómo va a dar tanto vino, hombre? Tanto vino. ¿Eh? Dani, pero tú calladito, como Rajoy. Vamos ya, a ver, ¿qué más? Aquí, ala. A ver, y la valoración. Pero bueno, yo lo sigo. Hablan del vino como si fuera el guión de una peli porno. Tío, mira. El contacto con la piel. La pulpa, tío. A una temperatura de 16 fermenta las partes sólidas. ¿Cómo partes sólidas, orallita? Ahora voy. Suave, intuoso, yo sé todo lo de mi madre y piensa que es una peli porno.
mi madre, que tuvo el bar, que me ha puesto la mano, ¡ay, claro! Pues ya te digo cómo la llama, pero bueno. A ver, mamá, mamá. ¡Qué madre, no hay más que una! ¡Ay, mamá! ¡Ay, las madres que te salvan siempre! ¡Sí, viene! ¿Qué soy yo, mami? ¿Qué soy tu hijo? ¿Tú qué tienes? Soy el dios del vino, de la agricultura y del teatro, y
¡Joder, qué pesadilla! ¡Ay, qué susto! Que pensé que estaba con Dios la madre. La que me hacía, por Dios. ¡Qué mal rollo! Uy, luego no salí por la calle de la vida siendo más sólido. ¡Qué miedo! Además, que me prohibió beber vino. Dios mío, nunca más de vino te reirás. ¡Ay, menos mal que era toda una pesadilla!